Panteló es un municipio que mantiene vivas sus tradiciones y costumbres, desde su artesanía, gastronomía, música y la danza tradicional, así como sus rezos y ceremonias tradicionales que en nuestra lengua materna le llamamos Misha. Estos elementos son los que dan vida e identidad de un pueblo indígena tzotzil, los cuales nos une una misma cosmogonía en los altos de Chiapas. Esta tradición es heredada de generación en generación desde nuestros antepasados mayas. Esta ceremonia comienza con una organización entre el grupo tradicionalista, conformado por regidores, mayoles, alférez y ex autoridades tradicionales denominados pasados, ya que estos han realizado un cargo religioso en el municipio y son los encargados de realizar las reuniones para ponerse de acuerdo y celebrar esta ceremonia tradicional. Esta misa inicia un día jueves, variando la fecha, ya que está basada en el calendario maya. Esta ceremonia se celebra durante 3 días, en donde se realiza una ofrenda que consiste en llevar velas, veladoras, inciensos, cohetes y el pocho aguardiente, el cual es utilizado en las ceremonias tradicionales para alejar los malos espíritus. Asimismo, es acompañado con la música tradicional del municipio. El punto de partida es la iglesia de Santa Catarina Panteló, ubicada en la cabecera municipal, en donde se reúnen en la madrugada para dar inicio a las ceremonias en los sitios sagrados, con la finalidad de realizar peticiones a nuestro Padre Creador del Universo y la Madre Naturaleza, para que nos tengan en cuenta siempre con sus bendiciones en nuestras cosechas y en la salud. Posteriormente, el recorrido comienza en uno de los cerros más visitados, no solo por los tradicionalistas de Panteló, sino por el pueblo vecino y comunidades cercanas. Este sitio sagrado se localiza a 4 kilómetros de la cabecera municipal, el cual colinda con los mojones de los municipios vecinos de Chenaló y Chalchihuitán, el cual es llamado como el Cerro de Baluntum, donde se lleva a cabo la primera ceremonia, haciendo la petición a la Madre Naturaleza para la protección de sus hijos en cuanto a las enfermedades, así como pedir abundancia de cosechas, al igual su guía para vivir en armonía, alejándonos de los malos espíritus. Una vez terminada la primera ceremonia, se realiza la visita del sitio sagrado, el cual se ubica al pie del cerro Chentauch, que significa Cueva del Tlacuache, la cual tiene una vista panorámica hacia el pueblo. Es también donde se hace otra petición para la abundancia de cosechas del maíz, frijol y café, ya que en esta parte es tierra cálida. Posteriormente, llegamos al cerro Holcán Tulantic. Es un pequeño cerro que está a la vista donde sale el sol, que desde ahí parte
Ese día de agradecimiento hacia Dios por cada día que nos ilumina en nuestro quehacer día a día. También se le hace una visita al sitio sagrado que le llamamos Muktanio. Es un manantial donde llegan a pedir petición especial para que estas tierras tengan siempre la fertilidad para las cosechas, así como también permanezca viva, cumpliendo con la tarea encomendada al servicio de la comunidad, quienes todavía mantenemos vivas las creencias de la fe católica y tradicionalista, el camino que nos enseñaron nuestros padres y abuelos para culminar las visitas a los sitios sagrados. Se hace en el cerro Joltoctic o Cotal, la cual se localiza por el poniente, donde se oculta el sol. Es ahí donde se realiza el agradecimiento ante Dios por permitirnos realizar nuestras peticiones en beneficio de la comunidad, así como agradecer por la luz del día, ya que es una fuente primordial para todo ser vivo de la tierra. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Gobierno de Chiapas.